Buen día, diputado. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, de todas maneras ya vienen en camino, a lo mejor el martes que viene. Sí. Pero la Comisión de Justicia tiene aquí algunos dictámenes ya listos para hacerse ley, ¿verdad? ¿Cuál es? Tenemos tres muy importantes. Bueno, hay muchos. Pero el robo a los ductos de Pemex, que ya aprobamos, y la importancia aquí es que se aprobó en sus términos la minuta del Senado, para que ya, una vez que lo apruebe la Cámara, se lo enviamos al presidente de la República para que cumpla con su función constitucional de promulgarlo y que ya entre en vigor. El delito es un delito muy grave porque estamos hablando de robo de 49 mil barriles al día, lo que representa una pérdida de 8 millones de pesos diarios. Entonces no es menor la cuestión. Esto ya está aprobado. El otro es la adulteración de bebidas alcohólicas, que 6 de cada 10 botellas que se venden en las barras libres están falsificadas o adulteradas. Y la tercera es el acaparamiento de productos básicos, ¿sí?, como delito grave. Y les pongo un solo ejemplo: el acaparamiento del maíz provocó que se hubiera el kilo de la tortilla en 2 pesos. Entonces son los tres dictámenes más importantes que tenemos. Oiga, diputado, yo quiero preguntarle si se justifica este incremento que está solicitando el gobierno federal en el aumento de seguridad pública cuando no ha habido resultados concretos. Nosotros lo vamos a analizar y vamos a destinar mayores recursos para fortalecer a la Procuraduría General de la República. Pero vamos a evaluarlo, apenas es una, acuérdense que es una propuesta. Diputado, ¿hay en algunos estados donde se dé más, por ejemplo, la alteración de las bebidas? Sí, por supuesto, entonces, donde hay más bares para los jóvenes. El DF y el Estado de México en la zona conurbada. Pero todas las zonas conurbadas, Guadalajara, Monterrey, todas las zonas conurbadas. ¿La sanción es suficiente, algo así como 17 años de cárcel para quien robe combustible? Sí, se va hasta 18 años, pero si hay la presencia de algún servidor público, se incrementa en la mitad todavía más. Entonces estamos hablando de 18 más 9, 27, como debe ser para cuidar los recursos de la nación. Diputado, pero las organizaciones que están dedicadas a estas, ya vemos que se van incluso hasta Estados Unidos, el robo de combustible. Hemos conceptuado como delincuencia organizada. Entonces, muchas gracias.